Veremos unos tiburones en la primera edición de la mano de Cuauhtémoc Blanco. Es una pregunta que te hace Alex Weiss. Yo no te la hago, hermano, porque yo no haría esa pregunta. Pero bueno, el aficionado tiene la libertad de hacerlo. Pues yo creo que sí, ¿no? Porque va a jugar la final de ascenso, y va a ser una pieza importante. ¿La final de ascenso? O sea, nosotros vamos a quedar campeones de esta temporada. Eso sí. Y Cuauhtémoc Blanco va a jugar, o sea, la final del que quede campeón en el próximo torneo, si no es que el Veracruz repite, ¿no? Pues yo tengo una mala noticia para ti, mi hermano. ¿Cuál? No la va a poder jugar si es que la juegan, porque el hombre se va a ir con la selección nacional mexicana. Yo no creo por ningún motivo que a Cuauhtémoc Blanco le diga, ok, porque está con el tiburón, porque me cabe bien Quintana, porque la afición está a todo dar, porque van a ascender los tiburones, hay que darle chance a Cuauhtémoc. No creo que pase eso con Aguirre, ¿eh? Yo creo que va a ir a cumplir con la selección. Es un tipo que, pues, se ha ganado el puesto mediáticamente, deportivamente, anímicamente, culturalmente, y como lo quiera llamar, el tipo lo van a llamar. Entonces no creo que esté con ustedes en esa final. Eso es lo que tanta polémica de repente yo tuve en esta mesa de trabajo. ¿Para qué quieres a Cuauhtémoc Blanco 6 fechas o 7 fechas o 10 fechas, las que sea, si a la mera hora no lo vas a poder utilizar, ¿no? Pero bueno, nos podrás decir si crees que sea muy interesante, ¿no?, tener a Cuauhtémoc Blanco esas 10 fechas. Eso sí podríamos preguntarte, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Es un jugador que, digo, que el máximo ídolo de México, ¿no?, en esos tiempos. Y por mucho tiempo más, ¿verdad? Más que nada va a ayudar bastante al equipo en su experiencia, en todo lo que lo rodea, porque es un gran jugador. Y yo creo que nos va a llenar el estadio, ¿no?, que es lo que nos está faltando, yo creo, ahora en estos últimos momentos. Eso va a ser muy importante. Tato, la verdad, no he seguido el cuadro titular las últimas fechas, dice Sicalberto. ¿Fuiste titular la jornada pasada? ¿Ya venía siendo titular o fue de aparición ese sábado como titular? Sicalberto, me extraña, pensé que sí seguías, pero bueno, contéstale, por favor, a Sicalberto. Sí, ya tengo 6 partidos de titular, los últimos 6 partidos. Y el último partido sí lo jugué completo. No. Claro, ese es el objetivo, ¿no?, de la pretemporada, desde los 2 meses que hicimos acá de pretemporada, que para eso es, para buscar el campeonato. Lo tenemos bien presente por nosotros y por toda la familia y por toda la afición y todo lo que rodea al Club de Fútbol Veracruz. Veracruz Rayado dice, no soy aficionado de Rayados, entiéndanlo, por favor, soy 100% jarocho. Donde te puedo ver ese rato para darte un regalo. ¡Ah, caramba! Bueno, en el estadio, ¿no? Sí, en el entrenamiento. Mañana entrenamos a las 8. A las 8 de la mañana, sí. Que llegue ahí con el regalito. Claro. Lo abres de lejos. Ernesto, ¿cómo es el Viti como compañero? ¿Cómo es el Viti como compañero? Sí lo tuviste, ¿no? Sí, lo tuve. Sí lo tuve, y también una persona que me ayudó bastante y un excelente jugador y... Bien tranquilo, ¿no? Bien sencillo. No sé, la verdad, no sé por qué salió de ahí del Club de Monterrey, si era un ídolo de la afición de ahí, no sé por qué. Aquí con el Tiburón, ¿quién es el jugador que más afín tienes con él? Yo podría decirte uno, ¿eh? A lo mejor latino, ¿eh? ¿Cuál? A lo mejor latino. ¿Cuál es? Felipín. ¿Eh? También. ¿Eh? No, ese Felipín. Sensacional, ¿eh? Sí, sí. Es una botana, ¿no? Sí, aparte de que ahora sí hay muchos regios aquí en Veracruz. Hay muchos regios. Me llevo muy bien con todos y con todo el plantel, pero el que me tiene más aburrido es Alejandro Molina, ¿no? Ah, Alejandro Molina. Sí, pues ahí lo tengo en la casa. ¿Pero ese chilango? No, él es de Ensenada. Ah, Baja California, pero nació con la onda de los Pumas, ¿no? ¿Alejandro Molina? Alejandro Molina, el delantero. ¿El delantero? Sí, el número 18. Ah, Alejandro Molina, perdón, estaba yo con Alejandro García, ¿no? Alejandro, no, ¿cómo se llama? El de los Pumas, sí. Ajá. Contención. Ah, eso, sí, estaba yo confundiendo con él. No, este es el delantero. Alejandro Molina, el delantero, es de Ensenada, Baja California. Sí, también formó. ¿Y están en el mismo...? Formó parte de las fuerzas básicas de Monterrey, jugamos juntos en primera división, o sea, estuvimos una temporada y luego jugamos en primera en Monterrey también. O sea, Iván. Y por eso nos conocemos y... ¿Y viven juntos o qué? Sí, vivimos juntos por el momento. ¿Pero qué es una...? Una casa, estamos rentando. Alquilar una casita, sí. Por ahí, muy bien. ¿A dónde fue a parar el Viti, por cierto?
Ese Viti está quedando a deber, la neta, dice Kikín. El Viti está en el Banfield, me parece. ¿No? Sí. También lo diste también Veracruz Rayado, que está en Banfield. Sí, está allá, está allá. ¿Todavía está ahí en Banfield? Sí, está allá en Primera División. En Argentina. En Argentina. Muy bien. Bueno, vamos a un breve espacio, a un corte. Estamos aquí en Cancha Caliente Televisión con el señor Cerrato, Ernesto Cerrato Macías. Macías. Regresamos. Antares, la fuerza de la construcción. Revolvedoras, bailarinas, cortadoras, vibradores y generadores Antares. Maquinaria potente y confiable. Antares, con la fuerza de su trabajo. Antares, la fuerza de la construcción. Antares. Continuamos en Cancha Caliente. Sí, porque Marco no quiere al Temo. Ay, dale, pues ya sabe que no lo quiero, pero pues esto no es de quererlo. El cuate ese ni sabe que existo, y a lo mejor en su vida se muere y no sabe que existí. Entonces a mí eso no ni a él le importa, ni a mí tampoco. Aquí lo que importa, lo único que me importa es que ese rato quedar campeones. El tiburón, el ascenso, sí. Eso es lo que importa. Y ahora ustedes tienen esa oportunidad. Sí, la tenemos y estamos conscientes de ello, ¿no? Está muy cerca y ahora hacer un buen trabajo, cerrar lo mejor posible estas dos jornadas y entrar con la mentalidad de ser campeones en la liguilla. Cuando metió a jóvenes, Del Olmo se metió en problemas con el acomodo del sistema. Después de tanto trabajo, después de lograr lo que lograron futbolísticamente contra Cruz Azul, hay una problemática ahora, que se llaman 235 minutos del menor si no te quitan 3 puntos. Eso dice Del Olmo que ya lo tiene previsto. Mi pregunta ese rato, la incursión de Rivera, por ejemplo, ¿crees que le cuesta al equipo el sopesar un joven como Rivera, el que entre, que no es titular, que es joven, que lo que le hemos dicho? ¿Qué opinas de su incursión, si es que se da? No, yo creo que ahorita el equipo está muy unido, está muy enrachado. Yo creo que el jugador que entre lo va a hacer bien, ¿no? Por toda la actitud que está rodeando el equipo, que todos están al 100% y todos se contagian del buen momento que está pasando el plantel. Fíjate lo que dice aquí este aficionado, dice Alex Weiss. Ernesto, creo que será una pregunta comprometedora para ti. ¡Ah, caray! Primero léela. A ver. Bueno, no creo que sea. Pero se dice mucho que la afición del Monterrey es de las mejores. ¿Qué te parece la del Puerto? Una afición muy exigente, ¿no? Exigente, que si no le gusta el accionar del equipo, te avienta cosas, ¿no? Y eso para el jugador es un poco incómodo, triste, pero no pasa nada, pues para eso pagan su boleto, para expresar lo que ellos piensan y lo que sienten. Ahora, yo agregaría algo, Alex Fáez, que no es mi bronca, porque la pregunta está haciendo hace rato, pero si hace rato tú le preguntas eso, habiendo vivido él la tiburomanía, por ejemplo, a lo mejor te da otra contestación. Ahora te dicen, no hombre, entre Veracruz y Monterrey se van, Veracruz es más pequeño como ciudad del puerto, Monterrey es una metrópoli, pero la afición de Veracruz, no hombre, olvídate. Le tocas el tema ahora cuando él vive con la primera A o la división de ascenso, que la verdad la gente ni la pela, ni aquí ni en ningún lado, ni aquí ni en ningún lado. Pero yo veo los partidos de Irapuato que va en primer lugar, de León, por ejemplo, que están ansiosos porque suba su equipo. Y los estadios están vacíos. Sí, están solos. Y aquí, pues más o menos 5, 6, 7 mil aficionados por partido, ¿no? Promedio. Sí, sí. Promedio. Sí, por eso es la idea, ¿no? De regresar a la primera división, que es donde está toda la gente y todos los medios, ¿no? Que es donde todos te voltean a ver.